Bienvenidos una vez más en este subsegmento de Vagando con PH. Estamos este día en uno de los lugares de los destinos naturales de nuestro país, El Salvador, específicamente en el departamento de Chalatenango, en San Ignacio, y estamos en este lugar que se llama Las Tilapias. De hecho, pues tiene su nombre característico porque acá comenzó con el cultivo de las tilapias y poco a poco pues se fueron agregando más servicios. Estamos acá con este rico clima bien tropical de verano, pero pues con un vientecito muy agradable. Entramos al establecimiento y ustedes pueden observar pues la entrada principal, las indicaciones. Hay una gran variedad de fauna y también de flora que ya les voy a comentar. Y hay un amplio parqueo también para que ustedes se puedan venir a quedar a dormir, porque también pues tienen habitaciones de diferentes tipos. Y vamos caminando por estos senderos. Tienen, miren qué lindas esas rosas. Y hay bastante vegetación propia y característica de la zona. Si continuamos caminando en estos senderitos, vamos a encontrar dentro de la variedad, vean por aquí, aquí están estas preciosas hortensias, si no me equivoco, que son pues bien, se dan mucho en esta zona, en este lugar, y por allá creo que está el estanque de las tilapias. Vamos a caminar con mi camarógrafo y con el pequeño PH, vamos, Santiago. Caminamos por acá y creo que vamos a llegar a donde está el estanque. Vean, es muy peculiar, muy bonito venir por acá porque, pues, como les mencionaba, radica su nombre de las tilapias porque comenzaron con el cultivo de la tilapia. La tilapia, de hecho, se cultiva... Ah, y aquí les comentaba de la fauna. Esos son monos capuchinos. Y de hecho, pues están aquí porque, les voy a comentar, los monitos capuchinos, los que compraron la propiedad, estaban ya los monos aquí en la propiedad. Entonces lo que hicieron ellos fue tener todo pues en sus condiciones óptimas y pues dejarlos libres. Cuando ellos nacieron en cautiverio, creo que ha sido muy complicado, pero pues están ahí los monitos capuchinos en resguardo y con todos los respectivos condiciones ambientales. Y miren, este es uno de los estanques y por allá pues tenemos también una especie de cascada en donde pues también se oxigena para que los pececitos puedan estar con tranquilidad. Y tenemos acá unas banquitas en donde ustedes se pueden estar pues relax, Santiago. Allá anda el pequeño PH. Y bueno, mientras estamos acá relax, vamos a caminar para que conozcan ustedes también otros lugares y espacios donde también hay zonas de campamento, la zona del restaurante y más lugares de senderos. También hay piscinas, juegos para niños. Así que acompáñenme para que puedan ustedes continuar viendo. Y otro detallito más, para poder ingresar acá ustedes pueden reservar, pueden hacerlo con respectivo alojamiento o simple y sencillamente lo hacen ustedes a través pues, de la página, consumo de día, o si quieren utilizar las instalaciones también tienen unos day pass. Así es que bueno, vamos a continuar caminando para que ustedes conozcan más de este lugar.
Y es así, equipo, como una vez más conocemos de estos destinos naturales que tiene nuestro país, El Salvador. Por favor, siempre que visiten los destinos, hagan turismo interno y de manera responsable, dejen la basura en su lugar. Y este viento está increíble y este clima está riquísimo. Yo me despido acá en la piscina. Por favor, suscríbanse, compártanlo y no olviden visitar acá en restaurante Las Tilapias, que los va a recibir pues muy amable y de la mejor manera, con una comida riquísima y un ambiente muy agradable. Así es que nos vemos en la próxima y me despido con este hermoso paisaje. ¡Saludos!